Emilia Roba. Presente. Marina Tejera. Presente. Nancy Ricci. Presente. Antonia Rivadeneira. Presente. Noelia McAllister. Presente. Elsa Mabel Selva. Presente. María Rita Genitrini. Presente. Graciela Quintana. Presente. Anaí Jessica Gutiérrez. Presente. Marcela Silva. Presente. María del Rosario Díaz. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. El documento de este año, ni una menos, basta de violencia machista, basta de violencia estatal. La realidad es contundente. Hasta el año pasado se registraba un femicidio cada 30 horas. En lo que va del año 2007, esta cifra se incrementa hasta llegar a una mujer asesinada cada 18 horas en manos de un varón violento. A esto se le suma un promedio de 200 denuncias diarias por violencia de género en la línea telefónica 144. Más de 1.500 niñas y niños se quedan sin sus madres y algunos de ellos están obligados a vivir con el asesino. Esta cifra deja bien en claro que el femicidio es un problema de todos y a la forma de combatirlo es entre todos y todas. Estas estadísticas dejan bien en claro la ausencia del Estado. Así, mientras atacan nuestros derechos más básicos, se incrementa en forma brutal la violencia machista y el derecho a estar vivas no está garantizado. El femicidio es la forma más extrema de violencia, pero sabemos que a la violencia las mujeres la sufrimos todos los días en nuestros lugares de trabajo, en las calles y hasta en nuestros propios hogares, donde el lugar más seguro se convierte en una amenaza para nuestras vidas. La violencia contra las mujeres, con el femicidio como violencia extrema, no es un asunto privado. Aunque la mayoría de las mujeres fueron asesinadas por sus parejas, exparejas u hombres de sus círculos íntimos, la violencia machista es un producto social, cultural, político y económico, que legitiman los discursos públicos y los medios de comunicación. El sistema avala que nuestros cuerpos sean cosificados y vendidos en el mercado como cualquier mercancía. La televisión repite imágenes y palabras que ubican a las mujeres en situaciones de desigualdad, dominación y discriminación. Repite estereotipos. El tratamiento de las noticias de los casos de niñas y mujeres asesinadas o desaparecidas, con la invasión de la intimidad de las víctimas y la insistencia en revelar el modus operandi del asesino, contribuyen a que el femicidio se naturalice o se lo convierta en insumo para que el show continúe. Esto ayuda a su reproducción. Cala hondo en el sistema capitalista la opresión hacia las mujeres, quienes somos víctimas no solo de la represión policial, como en el caso de Necochea, cuando aparecieron 20 efectivos policiales y media docena de patrulleros, porque tres chicas se sacaron el corpiño, sino que también sufrimos femicidios, acoso callejero, abusos sexuales, laborales, domésticos y un sinfín de maltratos, solo por el hecho de ser mujeres. Podemos recordar que el año pasado se convocó a una teteada masiva debido a que en San Isidro una mujer fue sacada a la fuerza por la policía por dar la teta a su bebé en una plaza pública. Ni una menos, vivas nos queremos. ¡Libertad para Iggy! ¡Libertad para Milagros!